bien. Ya estamos comenzando nuestras transmisiones aquí en DGTV en el horario matutino y queremos agradecerles por estar hoy acompañándonos e invitarlos a que nos sigan durante toda la transmisión en este día. Ya es lunes y siempre ya saben que comenzamos la semana con temas de mucho interés y hoy nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Eso es. Hoy nos acompañan los chicos de la Técnica 67 y nos vienen a platicar de sus experiencias en la escuela, porque hoy vamos a hablar de trastornos del aprendizaje. Y primero vamos a empezar, pues cada uno presentándonos. Vamos a empezar de aquel lado. Yo soy Alejandra. Ok, le pasamos el micrófono, por favor. Eso es. Yo soy Blanca. Yo soy Itzel. ¿Y de este lado? Yo soy Diana. Yo soy Francisco. ¿Y la profesora? Yo soy Lourdes Gómez. Ok, y bueno, quisiera empezar con la profesora para que nos platique un poco de cómo, más bien, por qué tenemos hoy a estos chicos de invitados, porque ellos nos van a hablar de sus experiencias, de algo que ellos han vivido y que nos van a contar cómo es que trabajan en su escuela de esta manera. Sí, buenos días. Los chicos vienen a dar su testimonio de cómo han ido superando, cómo han ido trabajando en acompañamiento con USAER y así como USAER tener la comunicación, todos los docentes directivos con esta unidad para poder apoyar a los chicos que presentan algún trastorno del aprendizaje. Ok, primero para los las personas, los profesores que no sepan qué es esto de USAER, ¿nos puede platicar un poquito qué significa y a qué se dedican ellos? Bueno, USAER es la unidad de servicio a atención al aula, extra aula de actividades extras, y es un apoyo que se da a los chicos que tienen algún déficit, alguna dificultad o alguna barrera para el aprendizaje. Ok, bien, entonces hoy nos vinieron a platicar los chicos. Quisiera empezar de aquel lado con Alejandra, que ya tiene el micrófono, ya se lo devolvieron. A ver, Ale, tú platícanos, ¿cuál es la mejor experiencia que has tenido en la escuela? En la técnica, ¿qué me dijeron? 67. Así es. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Pues mi mejor experiencia ha sido conocer a los maestros, conocer a mis amigos y todo el apoyo que ellos me han dado. Ok, bien. Y acá Blanca, por favor, le pasamos el micrófono. Eso es. Tú, Blanca, dinos, nos platicaba la maestra que ustedes trabajan fuertemente con USAER. ¿Qué es lo que tú en particular haces ahí? Pues me bajan a aprender a leer más. Ok, entonces practicas la lectura. ¿Y te gusta leer? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es lo que más te gusta leer? Pues libros. De todos libros. Ok, bien, sí, porque a veces nos gusta leer más el periódico o las revistas o así, no. Pero a Blanca le gusta los libros. ¿Libros de qué? ¿De historias, de aventuras, de amor? De aventuras. De aventuras, muy bien. Acá Itzel nos va a contar... ¿Cómo es que, cuándo trabajan con USAER? ¿Cómo son los maestros? ¿Cómo comenzaste a trabajar con ellos? Bueno, me tomaron en cuenta que yo no sabía escribir. Uh-huh. Y fue cuando me canalizaron. Ajá. Para que bajara con la de USAER y fue que conocí a la maestra que se llamaba Chelita. Okay. Y fue cuando me empezó a ayudar a escribir y a leer. Okay. Y ya más o menos avancé. ¿A ti también te gusta escribir y leer? Sí. Porque nosotros, fíjense que nosotros hemos tenido invitados Pero bueno, hemos tenido invitados adultos que están comenzando también a leer y escribir. Y lo que ellos nos dicen es que es como descubrir un nuevo mundo, ¿no? Sí. Porque nosotros podremos, con algunas dificultades, podremos sobrevivir en el mundo sin saber leer y escribir, porque hay otras personas alrededor que nos pueden ayudar.
pero siempre es diferente cuando uno conoce como los libros y que puede leer las cosas que dicen en las paredes y todo eso. Por eso les pregunto tanto si les gusta esta nueva aventura, porque sí. A lo mejor dicen, bueno, pues a mí no me costaba como mucho trabajo, ¿no? Pero siempre es bonito redescubrir el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta leer a ti? Pues los cuentos de así, de como de novelas de terror y todo eso. Ah, okay, bien. ¿A ti te gusta más el terror? Ajá. Muy bien. Fíjate, a mí también me gusta mucho el terror, pero ¿qué terror es el primer día de escuela, no? ¿Ustedes en qué año van? Yo en segundo. ¿En segundo, por allá? En tercero. ¿En tercero, Alejandra? En primero. ¿En primero y de este lado? Tercero. ¿Tercero y Francisco? Yo voy en tercero. En tercero. Muy bien. Entonces, ¿quiere decir que a ustedes ya se les olvidó el primer día? Bueno, allá en primero no, creo. Pero aquí ustedes en tercero, ¿cómo fue el primer día en la escuela? Y de pronto entrar es así como el pánico, ¿no? Horrible. Y pues bueno, da miedo el primer día, pero una vez que ya vas conociendo a todos los compañeros, como de qué te confías y vas tomando confianza. Ok, entonces no se te ha olvidado el primer día. No, a mí no. ¿Y cómo crees que va a ser el último día? Porque ustedes ya se están acercando al último día en la secundaria y eso también debe de ser agobiante. ¿O va a ser feliz? Pues yo pienso que va a ser muy bonito porque un primer día es algo maravilloso, conoces nuevas personas, nueva gente, amigos nuevos, personas que ya conocías y te los encuentras ahí, o gente que está gente que ni siquiera sabías que estaba ahí, pero ahí te la encuentras. Y que va a ser a lo mejor tu mejor amigo de toda la vida, ¿no? Fíjense que ustedes en la secundaria están viviendo una etapa muy bonita, porque aquí es donde van a tener, y siempre se los decimos, amigos que van a decir, ese es mi amigo desde la secundaria, ¿no? Y entonces, al paso del tiempo, pues va a ser así como, uy, los recuerdos de la secundaria. Pero ahorita que los están viviendo, están creando esos recuerdos. Entonces, a ver, platícame, en este trabajo con USAER, ¿ustedes trabajan como en equipo, individualmente? ¿Ahí también haces amigos? Pues sí, también se hacen amigos. Y se trabaja también en equipo e individualmente. Pero, pues bueno, sí. Tenemos que echarle muchas ganas. Ok. ¿Y a ti te gusta más trabajar individualmente o te gusta trabajar con amigos? Me gusta trabajar individualmente. ¿Sí? Los equipos no me gustan mucho. Ah, ok. ¿Por qué no te gusta trabajar en equipo? Porque luego hay pleitos o se salen peleando de que tú no trajiste el trabajo, tú no esto, ya no cumpliste y... Ay, no. Eso nos pasa muy seguido, ¿verdad? Pero eso es muy bueno porque también estamos aprendiendo a tolerar a los demás, ¿no? Que cada uno tenemos características diferentes y que pues tenemos que contribuir al trabajo en equipo. Y de aquel lado, Francisco, tú cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta cuando aquí oí que decían bajan? No sé si USAER está como en la planta baja y ustedes están en la planta alta, o ¿por qué es esto de bajamos a USAER? Porque nuestro salón está hasta el tercer piso. Ah, ok. Cuando los mandan a llamar, nosotros tenemos que bajar hasta abajo para... ¿A la planta baja? A la planta baja. Ok. Y cuando bajas, cuéntame, ¿qué es lo que piensas cuando bajas? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en USAER? Que me enseñan a escribir. Ok. A leer. Y me enseñan más cosas. Ok. El aprendizaje, ¿no? Como el aprender siempre es muy bonito. Porque ya les decía yo hace rato, es como reconocer nuevos mundos, ¿no? Y por eso es importante, es muy importante leer, porque es como un viaje, ¿no? A través de muchas cosas. Y bueno, entonces vamos a, les voy a hacer una pregunta general y a ver quién me dice que le gustaría contestar. ¿Desde cuándo comenzaron a trabajar con USAER? ¿Y hasta cuándo lo van a dejar? O sea, yo me refiero a, ¿después de la secundaria pueden regresar a seguir trabajando? ¿Ya pensaron en ello? ¿O después ya lo van a dejar y se van a olvidar de la maestra Chelita que ya nos decía de este lado?
A ver, Alejandra dice que ella quiere contestar. Pues yo exactamente no me acuerdo cuándo empecé a trabajar con Israel, pero sé que nunca lo voy a querer dejar. Okay, ¿a ti te gusta mucho trabajar? ¿Tú también tienes a la maestra Chelita? Ah, ya se fue la maestra Chelita, bien. Entonces, ahora tienen una nueva maestra. ¿De todos es la misma maestra? No, cada quien tiene una maestra. Ok, ¿y todos trabajan, digamos, mezclados los grados o va de acuerdo a lo que están aprendiendo? Pues va de acuerdo a lo que estamos aprendiendo porque hay cosas que nos cuestan trabajo y nos ponen otro tipo de cosas para apoyarnos un poco. Okay. O sea, es lo mismo, pero más... ¿En diferentes niveles? Ajá, en diferentes niveles. Ah, ok, perfecto. Y platíquenme de una actividad que recuerden que hacen en USAER y que les haya gustado. ¿Quién me quiere contar? ¿Se acuerdan de una actividad de la que más les haya gustado? Creo que Itzel se acuerda. A ver si le pasamos el micrófono. Pues que los ponían a... arbitrar palabras. Ajá. Y pues nada más me acuerdo de eso. Que hacían como dictado. Ajá. De palabras. Ajá. Ok, ¿y eran palabras conocidas o desconocidas? Conocidas. Ok, ¿de algún libro de texto o así como libro las que... de texto. Ajá, ok, muy bien. ¿Y por qué te gustaba hacer dictado? Pues no sé, se me complicaba antes y ahorita ya no mucho. Ah, ok, y entonces has ido avanzando en ese proceso del dictado. Sí. Ah, eso es muy bueno. Fíjense que yo creo que todos deberíamos de hacer eso alguna vez, porque hay veces que nosotros creíamos que alguna palabra se escribía de alguna manera y de pronto descubrimos que no. Y por eso también es bueno estar continuamente leyendo, porque en los libros nos dice cómo se escribe correctamente o qué es lo que significa, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno el aprendizaje. Bueno, entonces, de aquel lado, la maestra quisiera que nos contara de esta actividad, cómo es que la complementan o hacen que sea compatible con las actividades escolares, los horarios, los tiempos, cómo es que se lleva a cabo esta actividad en la escuela. Bueno, pues USAER ya tiene algunas un cronograma en donde van atendiendo a los chicos que regularmente los maestros principalmente van reportando como alumnos que tienen una necesidad de apoyo o de reforzar alguna de las áreas. Entonces UDI, USAER anteriormente, es quien se organiza y simplemente asiste al aula a que ya sea que trabajen fuera o ahí mismo en apoyo en la clase que están teniendo. Entonces, poco a poco, esto va a depender de la necesidad de cada alumno, porque cada alumno tiene sus propias necesidades muy particulares de acuerdo a muchos factores que van presentando. Entonces, es prácticamente individualizado, casi o personalizado la atención que este servicio les va brindando a los alumnos. Pero es, yo creo, algo pues que debería de aplicarse en todos lados, ¿no? Porque hay muchos casos en los que necesitan eso, ¿no? Una atención particularizada. Y hay profesores que a lo mejor, ya nos explicaban hace rato, ¿no? El nivel que llevamos pues no es el mismo unos y otros. Entonces siempre es bueno un reforzamiento para que los chicos pues puedan sentirse a gusto en la clase y para que puedan llegar al nivel que los otros compañeros están logrando. Porque la idea no es que, bueno, pues no ha avanzado, pues ni modo, ¿no? Sino que logremos alcanzar objetivos. Ya nos decían los chicos que ellos han alcanzado muchos objetivos y se sienten muy bien con ello. Entonces son como a lo mejor pequeños triunfos, pero a la larga pues van a dar grandes resultados. Sí, de hecho, cuando los chicos trabajan con estos maestros del servicio, los maestros de USAER, de UDI, van reportando a los maestros docentes frente a grupo
cuáles son las necesidades que tienen para que ellos vayan adecuando sus actividades extracurriculares o su, de currícula principalmente, uh-huh. y que vayan adecuando también la evaluación que tienen hacia estos chicos porque tienen estas limitantes, con la mira o el objetivo de que ellos consigan desarrollar esas competencias y esos aprendizajes que vienen dentro de, del plan de estudio. Claro, la idea es que logremos metas, ¿no? Y que también que establezcamos metas, que sepamos hacia dónde vamos dirigidos. Y bien, chicos, me gustaría que entonces me platicaran qué han obtenido, qué resultados, qué logros, qué metas se han cumplido. De este lado, Itzel nos decía, ella ha mejorado en cuanto al dictado, ¿no? Entonces, a ella ya, yo creo que también eso mejora la ortografía, porque las palabras deben de estar bien escritas. A ver, de este lado, Francisco, ¿cuál ha sido tu mejor logro? Me quería hacer leer y también escribir. Ok, muy bien. De este lado, Diana. Que, pues, también ya sé leer, ya escucho mejor las indicaciones y ya sé escribir también. Ok, fíjense, las indicaciones es a veces nos cuestan mucho trabajo. Hay muchas personas que dicen que reprobamos exámenes porque no entendemos las indicaciones, ¿verdad? Y eso es un gran problema. Aquí también luego a veces nos pasa que nos dicen el micrófono, la cámara y de pronto así de, ¿eh? Como que no, a la primera no logramos escuchar. Y eso es muy importante. Acá, bueno, Itzel nos dijo ya que el dictado es lo suyo, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Pues que he avanzado en la lectura un poquito más y pues yo sé que puedo mejorar un poquito más. Ok, bien. Ella ya tiene otra meta además, que va a mejorar aún más en la lectura. Me he mejorando más en la lectura y en escribir. Ok. Alejandra. Pues yo en una materia, matemáticas, porque se me había hecho difícil de aprender. Bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí, las matemáticas, no más no, Alejandra. La verdad es que siempre como que las matemáticas es, dicen el coco de todo el mundo, ¿no? Yo no sé qué opinen los invitados, pero la verdad es que para mí matemáticas, no. Por eso estudié periodismo. Porque llevaba menos matemáticas, pero en todas las carreras hay matemáticas, así que no nos podemos escapar, así que muy bien por Alejandra que ya se aplicó en las matemáticas, porque la verdad es que cuestan mucho trabajo y cuando ya estamos en niveles más avanzados, pues si no llevamos buenas bases en matemáticas, estamos perdidos, así que también hay que aplicarnos en matemáticas todos, ¿no? Muy bien, bueno, lo siguiente es cómo compartir esto con sus compañeros. ¿Cómo es que ellos les platican sus experiencias en USAER? ¿Ellos les preguntan cómo es la convivencia con los demás respecto al grupo de USAER? Pues la convivencia es buena. A veces sí tenemos una que otra pelea, pero de ahí en fuera pienso que es algo genial tener a alguien que te escucha. Ok, bien, y que comparte también, ¿no?, tus experiencias. Bien, allá Francisco. Que a la gente que en verdad te quiere, necesita apoya para lo que necesitas y sí que esa gente nunca te va a dejar de apoyar. Ok, son como compañeros fieles. Muy bien. De este lado, ¿qué tal es la convivencia, la armonía con sus compañeros? Ok, bien. Allá, Alejandra. Pues de que siempre hay personas que te van y te quieren apoyar por lo que estés pasando. Ok, ¿y de este lado, Itzel? Hay personas que sí te apoyan y hay otras que te dicen, ay, no vas a poder y cosas así. Pues eso también te desanima, pero las que te dicen, tú puedes y así nosotros mismos decimos, sí podemos. Pues eso también te ayuda, ¿no? Porque tú te animas tú solita. Ok, pero fíjense que a veces las personas
que nos dicen que no, también nos ayudan de alguna manera, ¿no? Porque decimos, ah, él dice que no, pues ahora lo voy a hacer para demostrarle que sí podemos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues eso nos alienta a salir adelante, porque los comentarios negativos a veces, pues son personas que a lo mejor no saben todo el contexto, ¿no? No saben todo lo que nosotros estamos descubriendo. Entonces, por eso es que lo plantean así como a primera vista. Pero la verdad es que después seguramente ustedes les demuestran, ya ves, sí podíamos. Era cuestión de práctica y de tiempo, dice Itzel. Y vamos a escuchar también lo que opinan desde las escuelas allá en el chat. Así es, Alma, muy buenos días. Están por aquí ya muchos comentarios de algunas secundarias técnicas. Por ejemplo, Ricardo en la 107 nos comenta, es muy importante el acompañamiento día a día de nuestros alumnos que tienen ciertas dificultades o problemáticas que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, nosotros como docentes debemos estar preparados para implementar estrategias y métodos para que ellos adquieran los conocimientos y desarrollen sus aptitudes. Eso es lo que nos comenta desde la técnica 107, Ricardo. Continuamos contigo, Alma, adelante. Así es. Fíjense que es muy cierto lo que dice Ricardo. La maestra nos dirá, es el acompañamiento, porque ya nos comentaba que no es que los profesores de un lado pues trabajen en lo suyo y los docentes del grupo digan, bueno, pues yo trabajo en lo mío. Es un trabajo complementario y es algo que los chicos llevan con sus maestros de español, de matemáticas, de ciencias y además con el reforzamiento. O sea, no es un trabajo que esté desligado, sino es completamente un trabajo en equipo. Ya decíamos, el trabajo en equipo es muy importante. Equipo no nada más es de los maestros de USAER y los docentes frente a grupo, sino también los papás, que son una parte fundamental, y con ellos también hay la comunicación suficiente y necesaria para ese apoyo en casa, también en cuanto a las tareas, y obviamente en esta consolidación del equipo, pues es como van logrando todos estos avances los chicos, y el acompañamiento definitivamente es indispensable hasta que cierre el ciclo escolar. Ok, y fíjense, la maestra mencionó algo muy importante, sus papás. Quiero que me comenten qué dicen sus papás del trabajo, cómo han visto que han avanzado, qué les dicen. A ver, vamos a empezar de este lado con Itzel. Pues la verdad a mí sí me ha ayudado USAER y mi papá lo ha visto, mis papás los han visto, que he podido avanzar un poquito más y pues gracias a USAER he podido avanzar. Ok. Pues mi papá también han visto que sí avanzo y ya. Ok. Pues mi familia ya ha visto mis logros, ya ha visto que me esfuerzo más, que ya estoy tratando de aprender otro poquito más y con su apoyo y el de usted sé que lo voy a lograr. Bien, ¿y de este lado? Pues mis papás están muy orgullosos porque he salido adelante, he avanzado más de lo que una vez le dijeron a mamá. Uh-huh. Un psicólogo le dijo que yo no iba a terminar ni la primaria, que se fuera olvidando de eso, y le dijeron a mi mamá que yo no iba a salir del hospital, pero yo le eché ganas y aquí estoy ya a punto de terminar mi secundaria, pasar al siguiente nivel, y quiero y puedo hacerlo y quiero seguir adelante. Ok, muy bien, muchas felicidades. Y era lo que decíamos hace rato, ¿no? No debemos de dejarnos guiar por los comentarios negativos, porque a veces, bueno, no saben todas las capacidades que tenemos, ¿verdad? Y eso solamente nosotros podemos demostrarlo. Bien, allá Francisco. Mi mamá está muy orgullosa de mí porque ya sé escribir y leer, y mi papá también, y dice mi papá que yo le siga echando ganas para ser alguien en la vida. Ok, muy bien. Bueno, pues ya casi se nos acaba el tiempo, chicos. La verdad es que se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Pero antes de que nos vayamos, es costumbre aquí en DGSTV que demos un espacio para que ustedes envíen cada uno sus saludos a su casa, a su profesor, a todos sus amigos. Entonces vamos a empezar allá de aquel lado con Alejandra para que hacia la cámara
mandes todos esos saludos a todas las personas que quieres. Pues yo quiero mandar un saludo a todos mis maestros de la secundaria, a mi familia, pues a mis amigos, a todos aquellos que me han apoyado. Quiero decir que muchas gracias por su apoyo y pues le voy a seguir echando ganas. Muy bien, es una promesa, ¿eh? Ya lo dijo y está grabado. Bien, acá Blanca. Pues le agradezco a mis papás, a mis hermanos y a las maestras de la escuela que me han apoyando desde chiquita, a la novia de mi hermano, y prometo echarle ganas. Bien. Bueno, pues yo le agradezco a la maestra Erika, que me ha apoyado en muchas, y pues a mis papás, que también me han apoyado bastante, y pues le mando saludos a mis amigos. A todos los amigos, para que nadie diga que no le mandaste saludos. A todos. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, pues yo le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, a todos los hermanos de mi mamá, de mi papá y de mis tíos y de mi tía. Y, ok. Y también le mando saludos a mis amigos, a mi hermana, a mi hermanito y pues... Y ya, muy bien. ¿Francisco? Yo le quiero mandar saludos a la maestra Susi, a la maestra Ana Rocío, a mis papás y a mis amigos. Bien. ¿Y la profesora? Bueno. Más que saludo, es un agradecimiento principalmente, bueno, primero a los chicos, a los papás que de estos chicos que nos hacen el favor de autorizar y consentir que ellos pudieran asistir, y sobre todo, bueno, a los maestros, el apoyo en USAER y a todos los docentes que están comprometidos con el apoyo y la inclusión de estos chicos que pueden salir adelante con ese seguimiento, ese acompañamiento, agradecerles infinitamente ese servicio. Que es un trabajo bastante extenso, ¿no? Pero la verdad es que los felicitamos porque ya vimos hoy los logros que se pueden obtener si conjuntamos el esfuerzo de los chicos, el ánimo de los papás y el trabajo de los profesores. Que sí se pueden obtener resultados y que aquí tenemos las pruebas, ¿no? Y que está grabado también. Ya dijimos que ellos ya se comprometieron y está grabado, así que ya tendrán la grabación para que les digan, ¿ves? Tú dijiste. Ok, pues nosotros les queremos agradecer hoy a los chicos y a todos el personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número 67. Porque hoy nos prestaron a estos chicos para que vinieran a contarnos todo esto que seguramente todavía nos faltó muchísimo más que ver. Los vamos a invitar otro día. Para que nos terminen de contar cómo es que suceden las cosas en su escuela. Y pues también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque pues gracias a él, este y todos los programas en radio y televisión pueden realizarse. Y pues le enviamos un saludo a su director, que se llama Teresa Luminosa Esquivel Martínez. Ok, a su directora. Pues le enviamos un saludo y una felicitación también porque tiene este plan de trabajo en su escuela. Ellos solamente son representantes de, pero hay muchísimo más trabajo dentro de la técnica 57. Pues esto fue, ay, perdón, 67. Bueno, es que de la 57 también, de la técnica 67. Esto fue nuestros alumnos y hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 67. Para que no se me olvide, díganme. Bueno, pues yo soy Alma Ángel, nos despedimos. No se vayan porque seguimos con más programación aquí en DGSTV. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.